Marco Fabián está cumplir el sueño de jugar en el viejo continente, pues se confirmó su traspaso a la Bundesliga de Alemania. Jorge Vergara, dueño de las Chivas Rayadas, donde actualmente milita Marco Fabián, informó que el volante ofensivo fue traspasado al Frankfurt alemán en una operación por 4 millones de dólares. También se informó que el contrato del jugador mexicano es por 4 años con opción a uno más. Marco Fabián, quien ha tenido una carrera de altibajos, debutó con las Chivas el 10 de noviembre del 2017 en el encuentro entre el Rebaño Sagrado y los Jaguares de Chiapas. Con las Chivas, Fabián jugó 13 torneos hasta el 2013 y para el Clausura 2014 fue cedido a préstamo a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, en donde el torneo de Clausura 2014 tuvo un excelente desempeño con 7 anotaciones. Sin embargo, para el torneo de apertura de ese mismo año, su desempeño vino a la baja anotando solo un gol en 16 partidos, por lo que la directiva del Cruz Azul no hizo válida la opción de compra del jugador y tuvo que regresar al cuadro de la Perla Tapatía para disputar los torneos de Clausura y Apertura 2015. Marco Fabián ha disputado 222 partidos en el fútbol mexicano y ha anotado 56 goles. Fabián ha sido llamado a la selección mexicana y ha tenido participación en 26 encuentros, anotando 8 goles. El volante ofensivo fue parte de la selección olímpica mexicana, que logró el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También tuvo participación con el Tri en la Copa de Oro 2013, en el Mundial de Brasil 2014 y en la más reciente Copa América del 2015. Marco Fabián se suma a Javier Hernández como representante azteca en el fútbol teutón. Sin embargo, los escenarios son diferentes, pues Hernández está en un equipo de los mejores 5 de Alemania que disputa torneos continentales como la Champions y la Europa League, mientras que Fabián llega a un equipo que es de media tabla hacia abajo y que si no aprieta el paso podría descender a la segunda división. Informó para MVM Deportes Alfredo Canseco Brena.